Amigos de Suceso, ¿cómo están ustedes? Los estoy saludando desde otra población de Andalucía, en esta oportunidad desde Sanlúcar de Barrameda. Mire, no les voy a mentir, pero en Sevilla no menos de 5 personas nos dijeron que teníamos que ir a ese pueblo. Nosotros teníamos la intención de ir a Jerez de la Frontera, que también es una población muy hermosa, gran productora de vinos, con una escuela de caballería extraordinaria, pero me dijeron no, tienes que ir a Sanlúcar de Barrameda. Bueno, y aquí en Sanlúcar de Barrameda hemos encontrado a don Felipe Moreles, conde de Villarreal, que va a ser nuestro guía en esta hermosa población. Encantado. Don Felipe, ¿cómo le va? Pues muy bien, encantado por el honor de estar aquí con vosotros. Bueno, ¿por qué la gente nos insiste en que teníamos que venir a esta población? Porque es una población muy importante, porque aquí desemboca el río Guadalquivir, que es navegable hasta Sevilla. Y esta era la puerta de entrada de todas las expediciones que venían desde América. Uh-huh. Y como en esta plaza que estamos, estarán viendo unas torres que es donde estaban los entradores de India, que recibían las mercancías, obviamente, que venían de América. Y anteriormente a este hecho singular del descubrimiento de América, de la entrada de mercancías de todos estos entradores, por eso le venía una gran riqueza. Esta casa que tenemos es de entradores, otra casa ahí de entradores de India. Todos tienen unas torres. Unas torres donde se subían los que fletaban los barcos y estaban expectantes que llegaran sus mercancías, que esos tenían que entrar por la casa de contratación, que se llama, que estuvo primeramente en Sevilla y después en Cádiz, que se llama el Archivo de India, donde está guardado absolutamente todo el barco que salió para América y donde está registrado todas las personas. Continuamente están viniendo personas de América a registrar, a ver quién fueron sus antepasados. Eso está en el Archivo de India, que está en Sevilla. Pero es que además esta población está el Palacio de los Duques de Medinaceli, Medina Sidonia, uh-huh, y Condes de Niebla, que fueron los grandes señores de Andalucía, que fueron los dueños prácticamente de Andalucía, en el sentido de la propiedad medieval, que es un sentido jurisdiccional, no es un sentido de la propiedad, sino que ellos lo que tenían derecho es a poner impuestos, a cobrar lo que se llamaban los puentazgos, los derechos a pasar por los puentes, los derechos a entrar por las puertas de las ciudades, y lógicamente tenían, además estos señores tenían otra fuente de ingresos muy importante, los condes de Niebla y duques de Medina Sidonia, que era el derecho de las almadrabas para capturar los atunes en el estrecho, era otra gran fuente. Y luego además tenían otra gran propiedad que luego en el año 1900 pasó a mi familia, que se llamaba el Coto Doñana, que es una reserva natural la más importante de España y casi de Europa. Todas las aves que emigran al continente africano y que regresan aquí, pues esas hacen estación en el Coto Doñana. Esa propiedad es una gran propiedad de aproximadamente 20.000 hectáreas. ¡Qué maravilla! Que fue una donación del rey Alfonso XI, hijo de Alfonso X el Sabio, que fue el que expulsó a los árabes de aquí. Lógicamente, a lo mejor las personas que me están oyendo no saben que la península ibérica en el año 711, sí, claro, por supuesto, fue invadida hasta 1492, que los reyes católicos recuperaron el reino de Granada, que era la última posesión que tenían. Bien, para no distraernos del eje principal, los duques de Medina Sidonia, condes de Niebla, tenían aquí su residencia principal. Y la casa actualmente es una fundación que dejó la última duquesa, doña Ana, recuerdo cómo era su apellido, de Guzmán, el apellido de los Guzmanes. Ajá. Bueno, pues esta casa de Guzmán dejó la última duquesa un legado, una fundación donde está todo el archivo. Cualquier persona que esté interesada en averiguar raíces americanas o de cualquier otra naturaleza medieval, pues acudiendo al Archivo de Indias de Sevilla, a la Casa de Contratación en Cádiz y al Archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia, ahí tiene toda la fuente de información que quiera. Bueno, vamos a hacer una pausa, don Felipe, vamos a ir a unos comerciales y luego vamos a regresar
para seguir recorriendo esta hermosa población de Andalucía. En la primera mitad del siglo XVII, los duques de Medina Sidonia pierden el señorío de la ciudad y Sanlúcar entra a formar parte de la corona, comenzando aquí un largo declive que se agrava con el paso de la Casa de Contratación a Cádiz, viéndose excluida así de la ruta comercial con América, perdurando este declive hasta el siglo XIX, en que la ciudad se ve favorecida por Godoy, llegando a ser capital de una provincia que comprendía, por el litoral atlántico, desde Ayamonte hasta Rota y por el interior hasta la ciudad de Lebrija. En cualquier caso, es la llegada de los duques de Montpensier, uno de los hitos más representativos del esplendor de la ciudad en el siglo XIX. Habiendo creado su corte en Sevilla, decidieron residir en Sanlúcar de Barrameda en las temporadas estivales, construyendo al efecto un bello palacio romántico. Una vivienda vieja y desolada es lo único que queda del recuerdo vivo de Cristóbal Colón en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Oiga, don Felipe, me causa mucha extrañeza que la casa más olvidada de la población es la donde estuvo alojado el almirante Cristóbal Colón. Verdaderamente en su tercer viaje estuvo alojado aquí en esta casa. Yo creo que no me equivoco al decirlo, porque todo el mundo en la población esta lo dice y los canales históricos también lo dicen. Pero volvemos a invocar que la cultura es demandante de fondo, porque es nuestra historia y desgraciadamente pues no siempre acuden los recursos económicos pertinentes para preservar estos edificios tan singulares y con tanta historia. Sanlúcar de Barrameda se convierte en una galería porticada de finales del siglo XV que consta de 10 arcos ojivales de estilo gótico. Está en una cuesta y lo único que queda de la construcción original es esta fachada en la que se puede observar cada uno de sus pilares serpientes. Aunque solo se puede disfrutar de este pórtico, merece la pena acercarse para hacerse una idea de lo que llegó a ser en su día esta zona mercader de Sanlúcar de Barrameda. Vamos a ver, las covachas es una construcción en piedra medieval y según dice está justamente debajo del Palacio de los Duques de Medina Sidonia, Condes de Niebla, que vamos a visitar próximamente. Según dicen, el río Guadalquivir era navegable y que esto era puerto de mar. Pues hoy parece un poco inconcebible porque estamos en el barrio alto de Sanlúcar. Sanlúcar tiene el barrio alto y el barrio bajo y parece bastante difícil que el agua haya llegado hasta aquí. Pero según dicen los anales históricos de esta población, era navegable hasta aquí. La zona de las covachas, que está justamente debajo del Palacio de los Duques de Medina Sidonia y Condes de Niebla. El antiguo convento e iglesia de la Merced de Sanlúcar de Barrameda se encuentra situado en el barrio alto de la ciudad, en la denominada Cuesta de Belén, una de las principales vías de acceso a la zona monumental de su viejo casco histórico. Don Felipe, ¿cuál es la importancia de la iglesia de la Merced? Pues la iglesia de la Merced está justamente enfrente del Palacio de los Duques de Medina Sidonia y es donde recibían enterramiento las familias nobles y los duques. Aparte que tenía un patrimonio mobiliario histórico y tiene debajo unos panteones de los reyes de España incluso. Y entonces la última duquesa de Medina Sidonia, una señora muy culta pero complicada, por decirlo de aquella manera, porque militaba en las... tenía pensamientos comunistas. Y lógicamente en los tiempos del general Franco estaba prohibido el comunismo, pues ya nos había dado bastante lata ante el comunismo y a España. Y entonces pues esta señora, pues todas las cosas hay que situarla en su contexto. Entonces esta señora no tenía suficientes recursos para mantener la iglesia y como la iglesia tampoco podía eso, pues él sacó los bienes históricos y la donó al pueblo de Sanlúcar de Barrameda y hoy es un auditorio.
hoy es un auditorio. El retablo que coronaba el presbiterio está ahí, en la Casa Ducal de Medina Sidonia, que la tenemos enfrente, y bueno, pues cosas que suceden en la historia. El Palacio Orleans fue construido entre los años 1860 y 1870 por los duques de Montpensier, Antonio de Orleans y María Luisa Fernanda de Borbón, hermana menor de la reina Isabel II, como residencia de verano, pudiéndose considerar como una pretensión del duque, que siempre se sintió atraído por los estilos orientales, árabes y egipcios, amén del estilo chinoise tan en boga en la Francia de la época, que había conocido primeramente en sus viajes por el Mediterráneo, con visitas a Egipto y Turquía, así como en Granada. La primera vez que los Montpensier visitan Sanlúcar de Barrameda es en el mes de noviembre del año 1848, pasando en la localidad los veranos de los años siguientes. Más tarde, vivirán en La Grande, en la calle Ganado, hasta que termina la construcción de su residencia definitiva. Este palacio lo construyó don Antonio de Orleans, duque de Montpensier, que estaba casado con la única hermana de la reina Isabel II, y él era aspirante al trono de España. Era aspirante al trono de España. Él era hijo de Luis Felipe de Francia, la familia Orleans, combatió contra las huestes leales de Isabel II, aspirando a ser rey de España, y ahí pues perdió toda la fortuna. ¿Por qué aterriza en Sanlúcar de Barrameda? Porque dicen que el duque, la familia del duque, tenían endémica la enfermedad de la tuberculosis. Y aquí decían que tenía mucho yodo el río y las playas, y que el yodo era muy beneficioso para curar o mitigar la enfermedad de la tuberculosis, que entonces era incurable. Entonces se construyó un palacio que se llama el Botánico, y construyó este otro palacio de estilo renacentista francés, final del 19, principio del 20. Y la familia vino a menos, por culpa de estas disputas por la corona, y la generación anterior a los duques de Montpensier actuales vendieron esta propiedad o se la cedieron, y aquí está hoy la alcaldía de Sanlúcar de Barrameda. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O, en Sanlúcar de Barrameda, es un templo de estilo mudéjar construido a mediados del siglo XIV. Iglesia mayor parroquial de la ciudad, en la que destacan su portada y en su interior el magnífico artesonado e imágenes como el Cristo de la Veracruz. No sé por qué tiene esa acepción. Sé que es la patrona de la Casa Ducal de Medina Sidonia y Condes de Niebla, porque la iglesia está adyacente al Palacio de los Duques, y en la puerta tienen los escudos heráldicos. En la puerta, que quizás no veamos desde este lugar, está un poco detrás de nosotros, está el escudo heráldico de los duques, y tienen enterramiento también los duques, y ha habido muchísimos acontecimientos de coronaciones, de proclamaciones y tal. Tiene un retablo fantástico dentro, tienen unas imágenes valiosísimas, joyas de toda naturaleza, como pueden ser candelabros, platas, cálices. Una maravilla dentro. Oye, y el campanario es una belleza. Es maravilloso, porque es que en esta población la llamaban la ciudad de los conventos. Aquí había conventos de todas las órdenes religiosas: mercedarios, dominicos, franciscanas, carmelitas descalzas, de todo. Pero como estaba refiriéndote fuera de cámara en este momento, España ha sido un país desgraciado porque ha tenido tres acontecimientos históricos graves que han destrozado su patrimonio, que fue la invasión napoleónica con el mariscal Soult, la guerra carlista, y detrás el Estado se quedó arruinado y proclamaron una desamortización de las iglesias y le quitaron toda la propiedad a los conventos no podían sostenerlo. La Fundación Casa Medina Sidonia, Medalla de Andalucía 2009 de Naturaleza Benéfica Docente,
es una entidad sin ánimo de lucro, creada en el año 1990 por doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo, siendo sus objetivos eminentemente de carácter social. En la actualidad se rige por los estatutos aprobados en su Junta General con fecha 2 de julio de 2005. Su objetivo principal es la conservación y difusión de los bienes que lo integran. El Palacio de los Guzmanes, declarado en 1978 Bien de Interés Cultural, siendo en Sanlúcar de Barrameda su patrimonio pictórico y mobiliario, su jardín trazado en 1541, así como el archivo histórico compuesto por más de 6 millones de documentos. El archivo ducal de la Casa Ducal de Medina Sidonia es el archivo medieval más importante que existe en Europa. Si nos referimos a que hace 300 o 400 años, por la forma de política, que los reyes había matrimonios entre reyes, ¿no? Pues eran cuatro familias que manejaban el continente europeo. La Casa Ducal de Medina Sidonia no era ajena a estos movimientos y además aquí un hecho histórico muy importante de España, que fue la derrota de la Armada Invencible, que la capitaneaba el duque de Medina Sidonia, porque el almirante que tenía que haberla llevado, que era el don Álvaro de Bazán, murió y se la entregaron. Hay una leyenda negra contra el duque de Medina Sidonia que dicen que no era un marino avezado, pero aquí hay pruebas de que sí era un marino muy avezado. Y entonces aquí hay una documentación relativa al comercio, al descubrimiento de América y a una guerra maravillosa. Y lo que pasa es que desgraciadamente desde la potencia que tiene la televisión, pues hago un lamento, que es que el Estado español y el gobierno de Andalucía tenía que destinar bastante más fondos para la preservación de este patrimonio histórico de la humanidad, porque esto no le pertenece ni a Sanlúcar, ni a España, ni a América. Esto es un patrimonio de la humanidad. Y la humanidad entera es la que tiene que preservar su historia, que está enterrada detrás de estos muros.